precioso, hermoso ojo. Gracias por las mil estrellitas. Tengo mi cabello. Primero ponte. Ay, siento que mis ojos están así chiquititos. ¿Cómo están, chat? ¿Todo bien? Muchas gracias. Hola, hola, ya más calmada. Gracias, gracias. Sí, ya, ya, mejor, mejor. Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas tú, Toti? Muchas gracias por las estrellitas. Jesús Ramírez, te agradezco mucho las estrellitas. Gracias, ¿cómo andas tú? ¿Qué tal tu día? Es que aún no me he bañado, apenas voy a bañarme, chat. Por si acaso me miran el cabello así como despeinadito, es por eso, porque apenas me voy a bañar. ¿Cómo están mis guapos, preciosos, hermosos? Gracias a Lamponcito por esas 10 estrellitas, te agradezco mucho, qué hermosa te ves, en serio. Ajá. Sí, bueno, hoy no estoy, ando un poquito pandrosona, al rato ya me pongo insanity. Marcelo, gracias Marcelo por las 50 estrellitas, y a C. Rodríguez J. Alejandro por esas 75 estrellas, también se agradece mucho. ¿Me escuchan bien o está muy fuerte la música? Sate, sate, sate. Gracias por las estrellitas, se agradece mucho. ¿Cómo están? Buenos días, espero que estén todos muy bien. Yo amanecí 10 de 10. Todo perfecto, dormí rico y pues todo bien. Joshua, saludos. Wilfrin, ¿cómo estás? Hola, Fer, hola, bien. Hola, Marcelo, gracias a la gente que me va dejando su bonito like, su bonito retweet, iba a decir, ¿no? Su bonito compartido, vale, me ayudan mucho. Te ves hermosa y dices que no te has bañado, imagínate bañándote. ¡Ah, muchas gracias! Sí, de hecho, tampoco, nomás me di una mano de gato, tampoco tengo mucho maquillaje. Lo que pasa es que las pestañas hacen un gran paro, porque así ya uno no se maquilla tanto y con las pestañas ya se ve tal gatazo. Pero sí, ahorita apenas me voy a ir a bañar, es que no tengo agua, amigos, entonces voy a irme a bañar. Yo creo que voy a ir a comer con mis papás y allá mismo me baño, ya me arreglo para el stream del ratón, ¿vale? Saluditos, Jorge. ¿Cómo estás, Joshua? Pero gracias por lo de hermosa, de todas maneras, se agradece mucho, ¿eh? Te agradezco mucho. ¡Qué guapa eres! Nice, gracias. ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué? ¿A qué? No alcancé a leer qué le pasó a qué cosa. Hi, hermosa. Hi, hola, senpai. Ara, ara. ¿Cómo estás, Aurelio? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Besos, qué hermosa sos. Muy simpática, Mavilla. Muchas gracias. Qué bonito. Se siente bonito cuando a uno le dicen simpática, porque creo que cuando le llaman simpática o simpático a una persona es porque se enamoran de los streamers, ¿no? Son los simpáticos. No, no es cierto. No, 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 hablando en serio, creo que porque es como por la forma de ser de la persona, que dice, ah, es que es muy simpático, muy simpática, porque como que, sí, ¿no? Eso es algo más como que de la personalidad, no tanto del físico de la persona. Entonces se siente bonito que alguien te diga que eres simpático. Bebé, qué linda, muchas gracias. Hey, Kenneth, gracias por esas 75 estrellitas. La verdad que voy a estar una horita, hora y media por mucho, porque pues como que no, hoy sí no he desayunado nada, me paré un poco tarde y voy a ir a comer. Ya me salté el desayuno de hoy, Efe. Hice ayuno sin querer queriendo. Pero una horita y media en lo que nos vamos a comer. En la noche tengo una dinámica de MP5, ¿vale? Ahorita vamos a estar en Clash Royale un ratito, pero en la noche toca la dinámica de la MP5. Te van a estornudar. Se me fue. Oh, no. Hola, Cristian, ¿cómo estás? A ver cuándo te conozco y para saludarte, amiga. Sí, estaría bueno eso, conocer a algunos de ustedes. Fíjense que yo llegué a hacer convivencias cuando me veían allá en la otra plataforma morada. Pero nunca he hecho una convivencia ya con más personas. Por ejemplo, que aquí me miran un poquito más de personas, que yo dijera, vamos a vernos en tal lado. Me da un poquito de miedo porque ustedes saben que no está ahorita muy, muy bien las cosas respecto a este tema. Pero en un evento grande donde haya sobriedad estaría bueno. Gracias, Sofi. Primero ponte de frente. Sí, gracias, Toti. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que
Muchas gracias, Toti, por esas mil estrellas, te las agradezco mucho. Qué bueno que estés bien. Gracias, Toti. Ayer me habías dicho que hiciéramos trueque, ¿no? Por lo de RP, pero lo de League of Legends, pero ¿por qué no lo puedes comprar o cómo está el asunto? Yo ya ni me acuerdo cómo se hace, cómo se compra. ¿Tendría que comprar una tarjetita o cómo le hacemos? ¿Una tarjeta de como la que le di a Marcos o cómo sería? Muchas gracias por las estrellas, te las agradezco mucho. Oye, le estaba viendo que mi cabello me gusta cómo se mira así, a veces me lo plancho, pero como que se ve más bonito despeinado, así como, no sé, siento que así se ve lindo. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que como que hasta se me levantó de las puntas, se levantó así, como que se ve bonito, se ve como más, más fresco, pana, se ve fresco, ¿no? A ver, voy entrando por aquí al juego, ¿vale? Dice, te quiero, manda mil estrellas. ¿Cómo? ¿Yo te mando a ti mil estrellas? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya pues, voy entrando a Clash Royale, ¿ok? Vámonos entrando al... Tengo por aquí, ayer estaba en el stream, ayer estábamos echando buenas partidas. Ayer andaba insana, hoy no sé, pero ayer estaba muy insana, le estaba ganando a todos los del chat. No sé si quitar la musiquita esta, está un poquito como que, no sé, no da buen rollo. Y dejo como que la música de Clash Royale, que pues, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Me mandas un beso, George. Un besito, George. Un beso para ti, ¿cómo estás? Te queda lindo el pelo así alborotado, ¿verdad que sí? Se ve bonito, ya me lo voy a dejar más así sin planchar. Se ve bonito, como que más al natural. Y eso que ahorita estoy casi recién levantada. Bueno, no me levanté como a las 12. Entonces mi cabello está así, de que literalmente se ve cool, se ve bien. Vamos a reclamar el premio mayor, más que... ¿Por qué no se escucha? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Oye, gracias. Es con tu cuenta, mandas el RP, pero si no puedes, déjalo así con que este es lo mejor. Pásame de vuelta la cuenta y la contraseña para que pueda entrar, ¿no, Toti? Porque yo ya ni me acuerdo y ni cuenta tengo, o sea, mía, pero la que tú me regalaste, sí. Entonces, si me pasas la cuenta, la contraseña y todo eso lo hacemos. Gracias por las estrellas, te agradezco mucho. ¿Cómo estás tú, Toti? ¿Qué tal amaneciste hoy? Te ves muy buena con ese look, muchas gracias. Oye, no me gusta que no esté escuchando el juego y no sé por qué. ¿Tendré activada la función de silencio o qué rollo? Silencio activado, silencio desactivado. Ahí está, ya se escucha, ahora vamos a conectarlo nomás. Me dicen si ustedes lo escuchan, ¿vale? Amore, hola, ¿cuándo una partida? Dice, soy torre nivel 13, torre nivel 13. Amigo, no se escucha en el, acá en mis audífonos. No. Ay, estoy bien tonta, es que no traigo, jijijija. Traigo estos que son donde oigo la música, donde escucho el juego, es en estos negros. Ya decía yo de que, ay, no se oye el juego, ¿soy qué? Pero el juego se está escuchando. Ahí se escucha ya, ¿no? ¿Ya lo oyen ustedes o cómo está? ¡Ay, qué tonta! Ya está. Bárbaros, un duende, ta, 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 ta. Nice. Muy bien, vamos a abrir este cofrecito. Vamos a ver, oro. Oye, bájale, bájale, bájale un comodín. Vamos a usar The One para las flechas, yo creo. Hola, guapa. ¿Aló? ¿Cómo estás, bebecito? Hola, hola, mucho gusto. Ya listo, amigos. ¿Cuántas llaves tengo? 3. Ayer me gasté 2 a lo puro tonto. En verdad, en verdad. A ver, ¿qué reacción es esta? No me sirve. ¿Y esto qué es? ¿Oferta? No. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero. Ya tiene marido. Está buena esa reacción. ¿Cuánto? 250. Estoy pobre. Estoy muy pobre, amigo, no puedo comprar nada, súper feo, no tengo gemas. Y mi tarjeta, no sé qué le pasa que no me deja comprar. Tampoco he podido comprar el Pass Royale, simplemente porque la tonta tarjeta no me está dejando. Se los prometo que no sé qué rollo. Bueno, vamos a desbloquear este cofrecito. Y pues vamos a subir copas. Estoy a punto de subir a Arena 11, Dios mío. Es que en estos días he subido mucho. De pasar de que estaba en Arena 8 a la 11, así, ufa, en corto subí. A ver, ¿qué hice por aquí, linda? Muchas gracias, Leandro. Hola, Jonas. ¿Cómo estás, Jonas? Gracias, mi Jaime, por esas 45 estrellitas. Te agradezco mucho. Se agradece mucho ese apoyo de estrellitas. Ey, te amo, Fer. Yo más. Yo los amo más, ¿eh? ¡Ay, qué tontita! Dejé que me hiciera daño a mi torre. ¿Estamos locos o qué? ¿Acaso estamos locos o qué? Dejé que me hiciera daño, caramba.
¿Les gustan las paletas de pollo? Mira, tengo una de pollo. Me comí ayer una de, no hace rato, no, ayer una de manita. ¿Cómo me dejó la lengua y no se me quita? ¿What the fuck? ¿Desde ayer? Bueno, es que era ya la madrugada, realmente. Realmente ya era de madrugada. Me la hizo, amigo. Me hizo el combazo ahí. Me hizo el gran combo ahí. Se requete. Avanzó, se avanzó conmigo. Pero venga, pues. Venga, venga, que yo también puedo, ¿ah? Que ahorita yo le tumbo eso con un barrilito de duendes o ¿qué será? Déjame ver. No vale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Necesito una valquiria para esa bruja porque la bruja es ricastrosa, man. Vamos a tener que tirar unos esqueletitos, algo ahí, porque si no. Un brillo pelado. Espérame, vamos a poner unas flechitas ahí. Ya, ya defendimos un poquito bien. Necesito mandar, yo creo que ese cuate está mandando todo. Yo digo que ahorita no tiene nada con qué contrarrestar ese barril de duendes, espero. ¡Ay! Tenía tronco, no me jodas. No me jodas, amigo. Bueno, vale, mandemos un montapuercos porque ya se tiene que tumbar ya. Nice, nice, nice. Ale, mandó su ejército de esqueletos, pero como quiera que sea, el montapuerco llegó rápido. Vale, vamos a mandar unas flechas por aquí. Nice. Pero ¿qué haces, man? Pégale al dragón. Este man del mago se está yendo por otro lado, otro sitio, amigo. Ya no tiene barril, ya pues. Vale, pues vamos a ver. Pues a ver, tengo que mandar otro maguito por aquí, porque si no. Vamos a ver, vamos a ver. Eso. Ya, mandamos un. Ahorita, calma, con calma. Con calma, amigo, con calma. Amigo, no. ¡Ah! Se me olvida que tiene tronco. Tenía que haber tirado más arriba el. Hombre, vamos a poner un mago por aquí. Uy, 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 uy. Ese mago no va a dejar que nada pase ahí. Ok, vamos a poner por aquí esto. Y le vamos a mandar una valquiria ahí. Mi mini peca como que, oh my god. F por mi mini peca. Un poquito más arriba por si acaso de eso del tronco y tal. ¡No! ¡Si mandó el tronco desde atrás! ¡Carajo, amigo! Otra vez mi mini peca mal mandado ese peca, amigo. No, ese peca malardo. A ver, ya. Gastó su tronco. ¿Puedo de qué? Mandar otra valquiria porque necesitamos defender muy macizo, si no. Y le vamos a mandar a un dragón infernal. Vamos a mandar unas flechas para hacerle daño a esa princesa porque desde atrás me está jodiendo un montón. La partida está intensa, amigo. Oh my god. Un montapuercos de Juan, amigo. Necesito hacer esto y un predic rápido. Venga, 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 venga. Creo que ya le gané. ¡Le gané por cantidad de daño! ¡Qué bueno que le hice más daño a su torre! Jijijija. Buena partida, amigo. Estuvo buena esa partida. ¿Qué onda, Nerito? ¿Cómo estás? Es un milagro verte estas horas en directo. Hay días en los que sí prendo esta hora. Hay días en las que prendo 12, 1, 2 de la tarde, por ahí aproximadamente. ¿Cuánto falta para el free? Ah, el free lo jugaré en la noche, ¿vale?
Bueno, al ratito en la tardecita que vuelva a prender stream. No, hombre, me rifé en esa partida, la verdad. No es por nada, pero sí me rifé. Estuvo buena la partida. Lo bueno que al final apreté mucho dándole daño a la torre para poderle ganar. Creo que ya subí de arena o todavía no. No, sí, ya no. A las 3.400 copas subías, ¿no? A ver, déjenme ver. Vale. Vamos a ver. Sí, 3.400. Sí, ya subí de arena, amigo. Acelerador de cofres. 3.426. Arena 11, 3.400. Vale. Ay, este es el que yo quiero, amigo. Este está buenardo. 3.450. Subes de arena 11 a la arena 12 a las 3.800 copas. Vale. Pues ahora vamos por las 3.800. Jijijija. Hola, Abelino, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Oni-chan, Oni-chan. Gracias, José Gutiérrez. Yo también los amo. Jijijija. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Las flechas creo que estaban un poquito innecesarias realmente. Realmente esas flechas, las flechas tuvieron un poquito de más, realmente. Tumbé, pero macizo. Güey, ¿qué? Mira eso, amigo. Ya. Mira eso. No. Listo, merita un jijijija. No, ma. ¿Qué fue eso? Ese man, o sea, rindió, se le fue el internet o realmente sacó todo y no tenía con qué defender. No, F por él. Hola, ¿qué tal? Hola, Michael, ¿cómo estás? Deja tu spam, Luis Steven, si no quieres que te pegue un megaban. Ya no vas a poder comentar ni nada de nada, ¿ok? Y el Fortnite dice. A ver si al ratito conecto eso, ¿vale? Es que, ay, me da un poquito de hueva, Nero, porque tengo que conectar el Xbox y cambiar el monitor. Me da hueva, pero a ver si al ratito lo hago. Hola, Kevin Castro, ¿cómo estás? Es que sí me gusta Fortnite sin construcción, me gusta un montón, entonces sí quiero jugarlo. Nada más déjame que conecte eso y ya. Última llamada para Luis Steven de que si sigue siendo spam le voy a meter un ban. Ya no vas a, te voy a meter un ban definitivo de mi página, no vas a poder comentar nunca más, ¿vale? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Siempre serás mi amor imposible. Para mí no te falte nada. Esto es como quieres. Muchas gracias. Saludos, Mauricio. Hola, Sergio. Un besito. ¿Cómo estás? Miren mi short de las chicas superpoderosas. Ya vieron. Está bien bonito. Pues bueno. Oye, 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 oye. Vale, salúdame Robin, un saludito, ¿cómo estás? Hola José Alberto, manda más. ¿Todo bien? Y el colágeno y el Choco Crispis, qué raro que no estén. Vlad a estas horas luego está en la escuela o haciendo sus cosas. Y Marcos, no sé, a lo mejor está ocupado. Toti sí andaba por aquí, me saludó y ha enviado unas estrellitas y eso. Pero los otros dos, quién sabe en qué anden. Hola Junior, ¿cómo estás? Un saludito. Carlos Enrique Hermosa dice, gracias mi Carlos, hola, hola. Que hasta ahora algunos como que andan en escuela o comiendo, no sé. Siento que es como que son las 2 de la tarde. Temprano, ¿no? Vale. Vaya.
Los gemelos me jodió, amigo. Me jodió, me voy a perder. Oh my god. No puede ser. What the fuck, ¿qué fue esa partida? ¿Vieron? Se esperó, no sacaba nada y hasta el último me tiró todo y yo no lo supe defender muy bien. Oh no. Mario, ¿cómo estás? Hola, Aurelio. ¿Cuál fue precioso y me regalas un sí? No tengo mi tablet aquí, mi Aurelio. Ayer hice sinks, pero no sé si hoy vaya a hacer. Si no, mañana si hago o al ratito en la noche, ¿vale? Ayer hice un ratito de sinks. Hombre, qué mala. Mira, ya llegó el colágeno, Nerito. Hola, Marcos, ¿qué andas haciendo? Vale. Estás bella, muchas gracias. Gracias, Javi. Qué linda, dice. Qué lindo tú también, muchas gracias. ¿Estamos locos o qué? Vale. Nice, esa torre se cayó, amigo. Esa torre la tumbé. Fácil. What the fuck, ya van dos partidas que gano así. Así de insano. 500 le quedó, jijija. Ya en dos partidas que gano muy insanamente. La otra sí me ganaron muy feo, pero con esta van dos. Ayer me ganaste dos veces, ahora solo falta ganarte una. Va. Que ayer ya es que me fui, pues ya no seguimos. Pero hoy sí, ¿vale? Ahorita le seguimos, ya le gané. ¡Lol! ¡Qué madrina le puse! Una muy buena madrina. Hola, Romero, ¿cómo estás? Ahorita le damos Marcos, ¿va? ¿Qué suerte tienes que está subiendo fácil? Oye, ¿qué te pasa? No es que esté subiendo fácil, es que esos manes están muy por debajo de mi nivel. Ayer, ni modo, ya será luego, bebé. Ok. ¿Cuál de las dos, amigos? ¿Derecha o izquierda? No aguantan el superflow. Obvio, bro. ¿Quién dice aquí que yo estoy subiendo fácil? Yo, más bien, les estoy dando durísimo. ¿Qué dices? Se nota cuando ya no tienen nada que sacar. No es como que se les vaya el internet. Simplemente ya no tienen más que hacer. Ya tienes un buen de copas, ya sé. Pero no me lo van a mentir. ¿Derecha? Va. No me van a mentir que también yo he mejorado un montón. O sea, de antes a ahora he mejorado un buen. Y con mi mismo mazo ahí humildemente no he cambiado nada. A ver, yo elegí mi derecha, espero que mi derecha sea su derecha. Sí, ¿no? Porque ustedes ven el stream igual que yo, o sea, el juego, literalmente. Entonces, elegí bien, creo. Gracias, mi Aurelio. No estuve ayer, ni modo, ya será luego. ¿Cómo no, Aurelio? ¿Ayer te hice un sync? Checa la retransmisión, si estuviste y si te hice un sync. Hasta me dijiste que gracias por tu sync. ¿No te acuerdas? Me dijiste gracias por mi sync y yo te lo hice y todo. Nerito, ¿qué pedo con esta cosa? Apenas se pueden poner comentarios de colaboraciones ya que se va a acabar. Ya que me voy, ¿no? Ya que nos vamos, ya se pueden poner. No, mentira, no es cierto, no es cierto. No es cierto, todavía no, todavía no. Nerito, muchas gracias por esa colaboración. Te mando un beso. ¿Cuántos meses ya? 19 meses, ojo, 19 meses ya. Oh my god. No sé, Edgar, no lo sé, la verdad.
mejor estaba pedo, no recuerdo. ¿Sí? Te hice un sing, me dijiste gracias por el sing. Y de que... A lo mejor estaba pedo, jayaja, no recuerdo, bebé, te amo, Ferxiita preciosa. Me agradeciste y todo. Pero si no lo viste, checalo en la retransmisión, ahí te va a aparecer. Pero sí, sí te hice un sync, te lo prometo. Fire. Nice. Oh my god. Oh my god, qué daño me hizo, loco. ¿Por qué no me salen flechas, caramba? ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué no me están saliendo flechas? Hasta que me salen unas flechas, man. No me habían salido nada de flechas, te lo juro. Ya le gané. No, madre mía. No, me ganó. Todo por creer que ya le había ganado y me confié demasiado. Ah. Maldita sea. Yo de que cantando victoria ya le gané y me ganó. Oye, pero te sudó todo, estoy segura de que te sudó todo. Estuve muy cerca de ganarte, nomás estuvo buena la partida. Estuvo buena, la verdad. Ojo. Ojito. Vamos a ver. Nice. Y hace falta la Valquiria también. Tarea completada. Nice, nivel 3. Nice. Por poco, viste que por poco ya te ganaba. Estuvo buena, ¿no? Pero como me da gusto porque ya les cuesta trabajo ganarme. Ya no es como antes, o sea, ahora les cuesta trabajo. Y ayer te gané dos veces. Bueno, me tiré de río. Ahora voy yo. Sí, mi Fabi, ya me conecto en el clan. Nada más juego una más. En esta pues la juego y ya voy contra ti, ¿va? Saludos hasta Caracas, Venezuela. Mi hija, full fan de ti, tiene 6 años. Ay, qué bonito, Moy. Gracias. Un abrazo, un besito a tu hija. Qué bonito. He visto de que varias personas me dicen así de que me ven
luego sus hijos. Y también tengo así personas conocidas que sí están chiquitas y que luego me dicen, ah, es que ve tus streams. Luego yo digo peladeces, por eso es de que ya no digo groserías o cosas peladas, porque luego si hay así chiquitos viendo. Oh, madre mía. Nice. Como que no tiene para defender. Ese man sacó todo. Literalmente se sacó todo. XD, 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 XD. Muchas partidas las he ganado con el Baby Dragón así full, que lo mando junto con compañía y ya no tienen nada que hacer, ¿eh? No tienen nada, pero nadita que hacer. Se les va de las manos. Por ejemplo, vamos a intentar mandar ahorita un montapuercotes por acá. Rápido, esqueletito, es que si no me tumba aquí este man. Venga, venga, venga. Tarra ya menos de la mitad. No, 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 la mosquetera, amigos. Nice, vámonos por acá ahora, pues, a ver, vamos, vamos, sin miedo al éxito, mandamos toda la tropona. Hombre, este compa ya está muerto, hija. Un dragón infernal, ese no se resiste ya. Uy, le tumbé las tres. ¿Ves? No es que esté subiendo fácil, es que básicamente yo ya les gano a los de 3000 y tantas copas. Son sí, a los que tienen 5000, que son ustedes del stream, les cuesta trabajo ya ganarme. Entonces a los que están de mi nivel de 3000, pues ya gano fácil, Nerito. La verdad no es por nada, pero sí, ya. Ya. Ya soy una dura de Clash Royale. ¿Sí hiciste la sesión anoche? Obvio, obvio, bro. Sí, 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 me dormí como hasta las 4. Por eso me paré hoy tarde. Porque me dormí como hasta las 4, pero sí hice una sesioncita. Y más que nada unos videos que estaban pendientes, que me estaban unas peticiones que yo necesitaba hacer. Y así, entonces ya. Ya. Soy tu fan, saludos desde Chile. Un saludito hasta Chile. Ocotif. Hola, Fer. ¿Ya subiste de arena, ojito? Sí, bro, ya subí, ya estoy. Ya es lo que les estoy diciendo, que ya he mejorado un buen. Ya voy por las 3500 copas. ¡Sí! Y eso que hubieron muchos días el mes que no jugué porque andaba sin internet. Por ejemplo, cuando me fui allá al rancho, sin internet, y no pude jugar en una semana y tal. Pero sí. ¡Hola! Ese man está loco, no sabe lo que hace. Está troleando, está en modo troll. ¿Verdad? Este compa está en modo troll. Pero hay que cuidarse porque... Ah, miren cómo se llama. Por perro perdí. Por perro perdí. Ay, Dios. Ese cuate no sabe lo que está haciendo. O si sabe, pero está troleando, no entiendo. Por perro perdí. Oh, Romuald. No entiendo lo que dices, amigo. No entiendo. No hablo inglés. Ah. Voy a copiar tu mazo. Cópialo, está bueno. Bueno, a mí me gusta un montón. Yo digo que mi mazo está buenardo, pero... Sí hay ciertos mazos que lo counterean fuerte, por ejemplo, ahora te voy a decir. ¿Sabes cuándo me cuesta un huevo ganar? Cuando no puedo ganar es cuando tienen este... ¿Cómo se llama esto? Torre Infernal, uff. ¿Por qué? Porque mi montapuercos es buenardo en el sentido de ir a... De ir a tumbar torres, ¿no? Y cuando me ponen en la Torre Infernal... Montapuercos se desvía hacia la torre, me lo jode un montón. A lo que es P.E.K.K.A y Montapuercos, me lo jode un montón.
Y ya no me queda otra más que estar atacando a torre con puro duende, puro barrilito de duende y flechas, y eso me jode un montón. Me counterea un poco eso, creo que eso es como para mi mazo lo que counterea. Obviamente deben de haber otras cartas que también counteren, pero a mí en lo personal me cuesta mucho ganar cuando hay una torre infernal. What the fuck, ya no vas a alcanzar. Jijijija. Obvio, bro. Yo les dije que un día me iban a pelar la banana. Ay, Dios. Les acabo de decir de que luego hay niños que probablemente ven el stream de yo diciendo peladeces. Ay, no. Jijijija. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué hago, amigo? No, espera. No, vamos a calmarnos. Ya no me pudo tumbar la torre. No, ¿por qué mandé eso ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué? No tengo pila, pero si se estaba cargando. ¿Cómo es que no? Increíble, van varios. Llevo una racha de victorias, no he perdido. Ah, no, sí, ya me acordé, solo una perdí. Nice. Compórtate que hay niños. Ah, sí, Fabi, me estás esperando. Vamos a darle con... Man, subí a las 3500 copas. Vamos a reclamar el premiecillo que da. Vamos a ver qué lo que. Oro. Dragones. Ah, torre infernal. Bueno, esa es la torre que les digo que... A mí me cuesta mucho. Dale, familia, vamos a jugar ese verso entonces. ¡Ey! ¡Ojo por esas 1000 estrellas! ¡Ojito! ¡Omar! ¿Cómo estás, Omar? Muchísimas gracias por las 1000 estrellas. Tan hermosa como siempre. ¡Wow! No, muchas gracias. ¡Ojo! ¡Ojo! No me he bañado, imagínese si estuviera bañada. No, hombre. Tan hermosa como siempre, mi bebé. Cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones, corazón rojo, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado, Marcito? Te debo un zinc, ¿vale? Un beso mientras. ¡Mua! Besazo. Alto beso, te pegué. Uy, sí, ya lo vi, hasta lo hiciste dos veces y andaba pisteando. Muchas gracias por la skin hermosa, waifu. Te amo, BBSITA, corazón rojo. Cuidado. El Fabi se me puso intenso. Fabián, no te estés aprovechando de que estoy agradeciendo a las estrellas, ¿oíste, bro? No te aproveches de mí, Fabi. Hola, ¿cómo estás, José? Y también a mi Aurelio acaba de enviar unas estrellitas que dicen: sí, ya lo vi, hasta lo hiciste dos veces y andaba pisteando. Muchas gracias por el zinc. Andaba de repedo. Sí, porque me dijiste que no lo habías visto o algo así y lo volví a hacer. Y así, entonces, pero eso ahora que me dices que ayer no te hice y yo me quedé como, ¿cómo que no? Sí, yo me acuerdo que sí lo hice. No, ¿cómo que no? Fire, vamos a joder al Fire. Ale, Fire no es nada ante mini PK. ¿Sí o no, chat? Ay, cuidado con el predict, tengo miedo. Vale, no tenía para hacer predict, pero ¿qué crees, Fabi? Que yo sí tengo, jijijija, a ver si... Pero creo que no va a poder hacer predict. ¡Lol! No tenía nada para contrarrestar el monta, jijijija. ¡Ay! Me tardé, amigo, el barril de duende será antes. Oh my god. Hombre, no puede ser. Me tardé mucho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, vámonos. Sin miedo al éxito. ¡Corre, le peca! ¡Corre, corre! No debe de tener este... montapuercos. Vale, vale, venga, venga, venga. Oh, man. Que diga... No tenía que tener este esqueletito. Hombre, ya me ganó. ¿Cómo puede ser? Oh my god, Fabián, me acabas de romper. ¡No! F llorando.
¿Qué? ¿No me la tumbó? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo? Las flechas. ¡No! ¿Cómo que me ganó Fabi? No puede ser. Ay, no. A ver si hacemos lo mismo de ayer. ¿De qué cosa? A ver si hacemos lo mismo de ayer. Si me ganas, hago lo que quieras. Ok. Vale. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Saludos, gatito. Si te escuchas con voz de vato, se nota que te acabas de levantar. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuando uno se acaba de levantar, se le engruesa la voz o qué? Sí, ¿verdad? Cuando uno... Sí, ya me acordé que sí. Cuando uno está recién levantado, se ve como que así. Por eso se te cierra un poco la garganta, no sé por qué. Sí, o sea, literalmente me levanté y dije, ay, Dios mío, o sea, a las 12. Y me levanté, estuve viendo unas cosas y ya me dije, bueno, me voy a echar un poquito de agua. Me iba a bañar, pero no había agua. Y dije, no. Y dije, bueno, ya, me voy a echar agua en la cara, me doy una mano de gato y me pongo a hacer stream. Al rato me baño con mis papás. ¡Ey, qué lindo, Eduardo! ¿Cómo estás, miedo? Hola, hola, gatito, bien jugado. Hombre, gatito, te aprovechaste el inicio de mí porque yo estaba agradeciendo ahí unas estrellas. Quiero mi revancha, realmente te aprovechaste de mí. Bro, te dije que el lunes volvería para Clash Royale la revancha. ¿Va? ¿Jalo? ¿Jalo, jalo? Pero oye, ¿qué día es? ¡Es viernes! ¡Ah, no manches! Es viernes y ni lo siento. Ni siento que sea viernes, no sé por qué. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo su maye! ¡A lo tuyo, monta! ¡A lo tuyo! Allá, tontito. Ya, tontito, tontito, tontito. Vamos a ver. Tiene una Valky por ahí, una Valky bebé. Hola, Luis David, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Aquí tranqui. Aquí fresca, pana. Ya tira, Marcos. Me choca que estés de mariposa grande y no tires nada. Ay, 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 ay. Ya le gané. Ya le gané el tontito. ¡No! ¡Le gané! ¡Ay, Dios! Lo siento si grito, amigos. Es que tengo como que los audífonos y el juego a full. El volumen a lo que da y escucho el jiji. Ay, pues yo me río en alto. No. Saca las Vicky. ¡Ay, sí! ¡No manches! Hoy es viernes. ¡No manches! Y que se me hace que voy a ir por una miche. ¿Qué pasó, Marcos?
Tú dijiste que si me, que si te gano harías lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera. O vas a salir como Toti que te dejaste ganar y que no sé qué, que sabe que. Fabián, no puede ser que me hayas ganado. Realmente necesito mi revancha, por favor, Fabi. Si puedes unirte, te voy a agradecer que te unas a la revancha, por favor. Tomás, solo que cuando andaba con mi ex. Así. Pégame mi arrastrada, me toca. Va. Déjame. Voy a jugar contra Fabián y a. Ay, a darle como que. A ponerle su silla y decirle, a ver, te me sientas aquí un ratito, por favor, Fabi, porque no puede ser que me haya ganado. Oh my god, no salió tan bien como yo esperaba eso, ¿eh? Eso no salió muy bien que digamos. Madre mía. Mi cabeza sonaba mejor. Sí, ya es sábado, ya es, bueno, pre-sábado, es válido. Sí. Ya toca. Si Dios lo permite, ya toca. Hola, saludos Martín. Adivinen qué, apenas fui a un parque. De que. Ahí tirolesa y tal, tal. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es. El punto de la situación es que probé unas cervezas, unas micheladas bien ricas que tenían fruta dentro. Yo nunca había probado. Madre mía, estoy un poco jodidona. Si le hubiese podido sacar los esqueletos y no me hubiera hecho ese daño. Jijijija, lo ameritaba, jijijija. Jijijija y más jijijija. Ah, les digo, las micheladas estas que les digo no me estaban riquísimas, tenían rica fruta. Tenían pepino y jícama picadita dentro. Uf, sabía buenarda. Sabía muy buenarda. ¡Venga! ¡Éale! ¿Qué pasó, Fabi? ¿Te lo dije o no? ¿Te lo dije que me agarraste distraída, sí o no? ¡Madre mía! ¡No! ¡FF! ¡Ay! ¿Cómo puede ser, Fabián? No puede ser posible eso. Eso no es cierto, Fabi. ¿Qué? ¿Cómo? Fabián, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacas todo eso, Fabi? ¿What? ¿Hola? No sacó tantas cosas. Man, vamos a calmarnos porque si no. XD. Con su barril de duendes. Ay, man, no. Ay, me río. Ay, Fabi, lo siento mucho, en verdad.
Lo que pasa es que hace rato me agarraste despistada, ¿te lo dije o no? Bueno, hasta luego, Lucas. Míralo, ¿cómo defiende? Fabi, por Dios, ya cálmate. Buenísima, te gané, Fabi. Ay, Dios. Peca destruye su mago, sí. Peca es brutal. El mago es brutal, yo lo amo. Pero ante un peca es nada, le doy uno, pum, y se lo echa, fácil. Ok, vamos a ver contra Nerito. Nerito en teoría es el que más copas tiene de todos, ¿no? Creo, más que Marcos, más que Vlade, más que Toti, creo. ¡Ay, ay, ay! Me equivoqué. Ahí está, vamos a jugar, Nerito. Aparte, Fer, te dejé un mensaje lindo, pero cuando... Pero no lo leíste cuando terminaste tu stream. Sí, es que ayer me incomodé un poco, entonces me fui rápido. Porque andaba jugando unos PvPs y todo, pero ya después me fui. Una Valky por acá. ¡Ay, madre mía! ¿Por qué los echó al centro, carajo? No te lo puedo creer. Man. Se puso crítica la situación, ay, 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 ay. ¡Oh, my God! Me echó todo, me tiró bien feo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mejor me voy a calmar. Mira, yo mejor agarro mi silla y me siento un momento. ¡LOL! Nice. Bien, bien, bien. ¿Se dan cuenta que he mejorado mucho en el sentido de que antes sacaba muchas cosas al puente y a lo loco? Ahora me espero a recuperar elixir, ahora me fijo bien e intento como... ¿Cómo se le dice cuando tú predices? No predecir, cuando... Como el movimiento que va a hacer. Predecir se dice, tiene otra palabra. No se le dice predecir. Intento predecir lo que va a hacer su jugada. Sí, sí es predecir. Intento predecir la jugada. Creo que sí se le dice predecir. Ganar por muerte súbita, man. Tengo que darme prisa si no me va a ganar, ¿saben por qué? Por el daño de torre.
Ya me ganó. Me ganó. Bien jugado, Nerito. No pude nunca hacerte daño, ¿sabes? Me tenías a la defensiva nada más. Todd es el que más tiene, después Vlade, yo y Nero. Ah, Nero es el que menos, yo pensé que era el que más tenía. Entonces es Toti el que gana. Ah, predecible, ¿no? Se dice, intento ya ser un poquito más predecible de lo que va a hacer el otro. Y de que no tiro tantas cartas ya al puente así como gastar tanto elixir. Me he dado cuenta que he mejorado en ese sentido. Oni-chan. Lástima, Nero, voy a querer mi revancha a ver si puedo ganarte. Pero por lo pronto me has ganado. Duro. Duro contra el muro. ¿Qué van a comer hoy, amigos? ¿Qué se come hoy? Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite. ¿Qué van a comer? Cuéntenme. Yo les cuento qué voy a comer. ¿O ya comieron? ¿Qué comieron? ¿El peca al mago? ¿Hola? ¿Dejas que el mago te haga mucho daño? ¿Dejas y regalaste al dragón infernal poniéndole en el centro? Dice Eric. Gracias, Eric, por los consejos. Sigo cagándola, obviamente. Pues sigo haciendo cosas como que no van. Porque mi cabeza luego no da, mi IQ como que ya dice, ah, esto, y no es eso. Unos tacos de caca. ¡Ay, qué rico! Se me antojaron. A ver si en la noche voy por unos tacos de caca. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo estás? No sé, voy a comer lo que el cuerpo pida, dice. Ay, Dios mío, tengo 10 de pila, no me jodas. Venga, el matapuercos está solito. Venga, papi. Gracias por las 50 estrellitas, García Sergio. Un besito, muchísimas gracias. Mi mamá me habló y me dijo que había hecho unas tortitas de papa y sí se antojan porque hace como calorcito y con una ensalada y así. Sí se me antojaron. Eso voy a comer el día de hoy yo. Nice, amigo, muy bien. ¡No! Me jodieron esos. Hombre, qué jodida me acaba de meter esos murciégalitos, los murciégalos. Hombre. Oh my god. Le voy a tumbar las tres torres. Simón. 200. Las tres torres. Éale. Uf. Tres torres. Tu hermana, ¿cómo está? Ya no la he visto bien. De ella sí ha hecho streams en su página. Hace nada más que luego ya los hace muy tarde. A veces no hace o así. Pero está muy bien, gracias a Dios. Solo que como ya entró a la escuela, pues también tiene cosas que hacer y ya no está tan libre como antes, que estaba la pandemia y no iba a la escuela y así. Por eso también ya no está tan activa. Pero ya voy a llegar a las 3600 copas. ¡Ay! Bonita, pero sí me siento un poco débil porque no he desayunado. Estoy bien acostumbrada ya a mi desayunito. De que diario desayuno bien y ahorita me siento así como que, ay, ya necesito comida. Y también se me antojó un buen una fruta. Otra vez piña y sandía. Ando de antojos. ¡Ay, Dios mío! No vaya a ser. Me hubiese caído genial unas flechonas para matar a esos esqueletitos ahí castrosos.
Me he caído genial. Toti, gracias por las 50 estrellitas. ¿Qué dice? Voy a comer. Si ya no estás, te va la noche. Lo más seguro, Toti, que ya no esté, porque yo también voy a ir a comer. Yo también. ¿Cuánto? Llevo una horita y algo de stream. Una hora y media y me voy a comer. Me dijo mamá que a las 3 la comida. ¿Qué hora son? Ya son las 3. Sí, una horita y media y me voy a comer, ¿va? 3, 4, 5. También necesito ir al Sam's. No tengo papel, no tengo muchas cosas. Necesito ir a comprar. Compras de señora. ¡Ey! Gracias por las 200 estrellas, mi Sergio. Mil gracias, García Sergio. Oye, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Oh! ¿Estás demente o qué? ¿Qué pasa, Ferchita? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué puse ahí la Valquiria y no a la torre? ¿Estamos locos o qué? Como quiera, ya le tumbo ahí ahorita, pero sí la regué muy feo. Hombre, que le quedó 23 de vida. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Hombre, ya perdí, mira eso. ¡Perdí! ¡No! Es que se... ya me acordé, con Torre Infernal. Ya me acordé, cuando tienen Torre Infernal o tienen ese globo mariposa grande, es cuando no puedo, me cuesta mucho trabajo ganar con ese globo. Es que ese globo también está muy mariposa grande, ¿sí o no? ¿La revancha, Fabi? ¡Halo! ¡Hola, Omar! ¡Qué bella! Muchas gracias. Deberías de comer algo. Sí, ya, ahorita voy a ir a comer. Y comeré tortitas de papa. Una sopa. Y mira, otra vez tiene este man, este globo que tanto me... ¡Ay, me jode un montón! ¡Ale! No, hombre, es súper innecesario ese barril de dones. O sea, me sirve, me hubiese servido... Nice. Me hubiese servido, pero si lo hubiera tirado atrás, porque ahí se lo puse en las narices. Le hubiera echado más atrás, hubiese servido. ¿Ya comiste, bebé? No, bebecito, todavía no. Gracias por preguntar. Es bonito cuando alguien pregunta si ya comiste. Es una... Es como se dice, una muestra de cariño también para mí. Se preocupa si ya comiste y tal. Pero no he comido todavía. Les digo que me paré tarde y no desayuné nada. Tenía un tamal ahí, pero es que ayer me comí uno y ya sería otro hoy, ya no. Dos veces le hice predic. Ay, dos veces le hice predic. Hija, así da risa. Así da risa. ¡Madre mía! ¿Eso qué es? Ya me acabas de tumbar para andar de burlona. Venga, pues.
haciendo ahora si no pude? Pero güey, ya la tercera hubiera sido mucho. Al menos dos veces se lo hice. Dos veces sí se la apliqué. ¡Ya le gané! Fácil. Caminando. Caminando le gané. Eso. Ay, no, Ferchu. Ay, no, Ferchu. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Nice. Ya me aburrí de tanto ganar, no manches. Aburre estar ganando y ganando. Aburre ganar siempre. ¡Qué increíble es tener control de todo! ¡Ay, Dios! No, mentira, amigo. Estoy contenta de estar subiendo copas fácil. Porque hubo un tiempo que estaba muy estancada y no podía ganar. Y perdía, y perdía, y perdía siempre. Venga, Fabi, ahorita la jugamos, Guardiola de Juan. No te tengo miedo, perro. Ya mejoré. Ay, sí, la pro. Estoy jugando, Nerito, obviamente. Cuando digo cosas así como que... ganando como siempre, y como que tu envidia alimenta mi ego y cosas así, es porque estoy de payasa, porque así. ¿Qué es eso, Fabián? Por Dios santo, ¿qué clase de hack fue ese? Porque mis amigos siempre nos la pasamos diciendo frases así, pero obviamente en forma de sarcasmo por la gente que sí lo dice realmente. Ya ven que en Facebook hay ese tipo de frases así de que tu envidia alimenta mi ego, o princesa, no agaches la cabeza que se te cae la corona. Oh, frases así mamonas de personas que sí las dicen en serio. Y pues mis amigos y yo nomás nos burlamos de esas cosas. De, mira, flaca, un amigo que dice, flaca, antes de criticarme, intenta superarme. Así me dice. Entonces, me dan buen de risa, nos dan buen de risa. Por eso lo hago, Fabi, no estoy hablando en serio, obviamente. Ah, ya me aburrí de ganar siempre y así. ¡Qué increíble es que no exista manera que mi vida entera! Antes de criticarme, intenta superarme. Es que esa es la más chida de todas. ¡Ay! Otra vez la misma, Fabián. ¿Acaso crees que estoy tonta? La tercera ya no me la vas a hacer, ¿eh? Que igual no me hizo daño, ¿verdad? Porque solo quedó como uno vivo. Vale. Hola, hermosa. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Tener control de todo. Que no exista un modo. Que algo me pueda salir mal. Qué increíble es. Mejor perro. Necesito apretar porque no estoy apretando nadita. Yo haciendo el delicioso. Ay, Dios mío. Tener control de todo. No exista un modo. Algo me pueda salir mal. Increíble es. ¡Madre mía! Ya perdí. Se me olvidaba mañana si van a venir. ¡Ya perdí! Me
hombre, ya perdí, muy feo. No puedo creer. ¿Qué sientes, Marcos, de que Fabi me gana y tú no? No es cierto, Fabi. Estás guapísima, Fer, te ves muy bien. Gracias, mi precioso hermoso. Muchísimas gracias. Mira, Fabi. Te voy a decir, ya te he ganado muchas veces y sentía feo. De que. Ganarte una vez más. No, no es cierto, me ganaste legal, Fabi. Bien, bien jugado. Como que ahí la llevamos, te he ganado una y una y una y una y así nos vamos, ¿no? Así la llevamos. Tengo sed, no he tomado agüita hoy, necesito agua. No sé si es real mi cuerpo o ya es mi mente la que todos los días ya me siento muy mal. Si no tomo agua todos los días, necesito ya. Qué increíble, antes que no tomara nada de agua en el día, no manches, no me lo puedo creer. ¡Cállate! Me desespera ese sonido, tú, Guardiola, cállate, por Dios. ¿A poco no como que aturde ese sonidito en los oídos? Okay. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, la regué! La regué muy feo. Mala mía. Increíble es tener control de todo. Que no exista modo que algo me pueda salir mal. Increíble es que no exista manera que mi vida entera no me pueda equivocar. Fireball. Oye, mañana si viene o ya no. Ya no me gana tan fácil como antes el Guardiola. Ya perdí. Thank you.
Ay, ya, Guardiola. Ese payaso, ¿eh? Al menos ni me pudo tirar esta torre. Me ganó por cantidad de daño, pero yo no me pudo tirar la torre. Entonces me tiraba las tres. Solo una, Guardiolita. Todo buena. Concéntrate, estoy concentrada. Luego por eso ni leo el chat. Perdóname si luego no leo el chat. Es que me concentro macizo. Bien jugado. Se me antojó una hamburguesa. Una hamburguesa con mecostaza. Y pitomate. Ay, 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 ay. No manches, qué rico. A mí también, no manches. A ver, gracias por las estrellitas, Toti. ¿Se mañana sí viene o ya no? Pues según yo sí, falta que Nubi se eche para atrás. Pero no, ya le dije que vayamos, porque va a estar bueno. En teoría sí, Toti. Ahorita de todas maneras le vuelvo a preguntar. Pero yo digo que sí vamos. Saludos, Osvaldo, ¿cómo estás? Lo que diga el patrón. Lo que diga el tóxico, como dice mi hermana, el tóxico. Me lo jodí. Hola. ¿Tú qué fue, amigo? Y eso se pusieron más poderosos los esqueletitos. ¿Qué fue eso? Qué increíble es que no exista manera en mi vida entera. Yo me pueda equivocar. Increíble es tener control de todo. Ay, mago, no seas así. Pégale a los otros, no manches. ¿Estamos locos o qué, mago? Mira, me la aplicó muy bien. Ese combo fue bastante bueno. Hola, mecánica, ¿cómo estás? Saluditos, Ángel. Léeme, ¿qué pasó, Jorge? Dime, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. No, pobre de mi Valkyria, me la hicieron popis. ¡Hala! ¿Cómo se multiplican? Parecen cucarachas. Meterle la panza del hambre ya. Tres torres, fácil. ¿No va a haber free? Sí, en la noche, bebecitos. Ya ven que luego en la tarde prendo y nada más hago una horita o dos, pero de Free Fire, de Clash Royale, así tranqui, así chill. Y ya luego en la noche hacemos el stream bien. Te doy 200 varas y me mandas el MP5 al máximo. Nadie va a saber, hombre, Jorge, ¿tú crees que me voy a prestar ese tipo de cosas? Yo sé que han habido personas que lo han hecho, pero hombre, no, ¿cómo crees? Después, por 200 pesos, ¿crees que vendería mi reputación en ese sentido de que andar vendiendo las armas que Garena me da para mi chat, para mi comunidad, pero para hacer dinámicas, nunca lo haría, man. No, ¿cómo crees? Obvio no, bro. Ya se me apagó el cel. Pues subí muy buenas copas, ya llegué a las 2600, no, 3600 creo, ¿no? 3600. Te doy 500 y va. No, nada de eso. Todo lo que yo doy, las MP5, las armas, todo es porque hago dinámicas aquí para mi chat, pero no vendo nada, ni nada, ni nada.
Voy a irme a comer y a bañarme, amigos. Ya regreso al rato, guapa. ¿Va? Yo creo que también voy a ir al súper. Hay varias cosas que hacer ahorita. No sé a qué hora vaya a volver al stream, pero al ratito en la tarde-noche vuelvo. ¿Va que va? Increíble es. ¿Ya descargaste el American Truck Simulator? No, todavía no. O sea, compré el volante y ya ven que hice el unboxing y así. Pero 1, 2, 3. Al ratito voy a hacer lo de las MP5. Voy a mejorarla al máximo para que ustedes la puedan ver. Pero no he entendido bien qué es lo que se tiene que hacer. Según Garena nos dijo que debía de hacer mi propio mapa y ahí ustedes jugar a PvP. Pero yo nunca he hecho como un mapa. No sé si es que es cómo se hace o si es difícil. No creo. Pero para poder regalarles a tres de ustedes la MP5 con todo para que la mejoren al máximo. Entonces al ratito vamos a hacer eso. Yo creo que vuelvo como las... ¿Qué será? ¿Qué horas son ahorita? 3. Lo que como, 4. Yo creo que voy a ir al súper después de comer, 5, 6. Luego voy a mi clase de baile. O si vuelvo como hasta las 8, yo creo. Pero lo bueno que ahorita ya hice de que 2 orongas y... Otra cosa tenía que hacer hoy. Increíbles. No me acuerdo. Yo también te quiero, Nerito. Estuvo buena la partida, pero sí me ganaste. Y por mucho, ¿eh? Sí me tumbaste la torre bien. Hola, Rock, ¿cómo estás? ¿Nandita? Nunca nadie me ha dicho Nandita. ¿O a tomar flores? ¿Qué? No entendí. Que en mi vida entera jamás me olvidaré que te conocí, esa persona amable. Eres mi guía en mi camino. Gracias, mi Alexito King. Qué bonito. Muchísimas gracias por ser mi amigo y estar apoyando siempre, ¿vale? También se me olvidó que iba a hacer y te iba a decir. Sí, se me olvidó que siento que otra cosa tengo que hacer hoy, pero ya no sé qué. No lo sé. Qué linda con ese corte. Gracias. Sí, siento que me veo fresca. Me dicen que tengo un look de abuelita, pero me gusta igual. Es que mi abuelita sí lo tiene así, literalmente lo tiene cortito hasta aquí, hasta donde yo. Y tiene este color de cabello. Ay, Dios. Sí es cierto, ahora que lo pienso, me tengo que poner un matizante antes de bañarme, porque eso se tiene que dejar en el cabello como media hora. Ahorita que llegué a casa de mis papás, en lo que como me lo voy a poner. Y ya luego me voy a meter a bañar, a ver qué tal queda. A ver si se me ve más moradito al rato. O más plateado, a ver qué tal me queda. ¿Cuál es tu código de creador de contenido en Clash Royale? ¿A poco en Clash Royale hay código de creador? No manches, no sabía. My God, no sabía. Voy a investigar ahora que le meto mucho al Clash Royale. Tengo que agarrar unos contactos para que me... ¿Cómo se llama? Para que me den... Bueno, preguntar a alguien que me den un código de creador. Y que me inviten a los torneos ya. Y a los eventos presenciales, porque ya soy una dura de Clash Royale. Que te vaya bien, gracias Marquitos. Tú también, ya comiste, apenas vas a comer. Buen provecho, waifu, gracias Aurelito. Un besito. Oh my God, me rindo, ya lo vi. Ya lo vi, provecho para ti también. Hasta abajo en la tienda dice código de creador. No sabía, me vengo enterando. A ver si lo activo para que ustedes, si compran algo en Clash Royale o sus pass Royale, lo que sea, me apoyen. Se mira como si nunca vamos a tener hambre. ¿Qué, Omar? No entiendo tus comentarios. Bonita, saludos, gracias, yo ya comí. ¿Qué comiste, Marcos? ¿Estás enflacando? No. Estoy normal, como siempre. Ando igual. Aunque ahora que fui al gimnasio me dijeron que estaba baja de grasa corporal.
Y dije, no manches, bro, si hubiera venido antes de la lipo hubiera estado bien alta de grasa corporal. Pero sí me dijeron que estaba baja y tal. Pero no, no, no estoy enflacando más. Ya lo que bajé de peso después del COVID y ya así me dejé, me quedé. Ay, te veo al ratito, buen provecho, cuídate mucho. Sí, mi Fabi hermoso, muchas gracias por haber acompañadome. Está mal dicho eso, ¿no? Haber acompañadome. Más bien es por haberme acompañado en esta bonita tarde. Diviértete en el supermercado. Iba a decir, de ahí no se divierte uno, pero sí, yo sí me divierto en el súper. Ya soy una señora que le gusta ir al súper a oler el suavitel, a ver cuál huele más rico. Te eché la foto de Ofe. Gracias. Y ya voy a empezar con los videos hoy. Voy a subir unos chiquitos, como siempre hago. La verdad es que sí subo algunos para todos, pero lo demás es contenido de paga. Entonces voy a subir de todo un poco. Y estoy considerando lo otro, lo que me dijiste, Marcos, de lo de. Está la idea de Moni, lo ando considerando. Tal vez sea lo próximo. A lo mejor sí. En este mes de mayo de la mamacita. A lo mejor en este mes lo hago. ¿Vale? ¿Cómo hago para entrar en tu clan? ¿De Clash Royale, bebito? ¿O de Free Fire? ¿Ya viste mi foto? ¡Qué guapo! Bueno, qué guapa yo. Digo, qué guapo Sing. Qué bueno que me pones ahí, Aurelito. Muchas gracias por tenerme presente en tu nombre, en tu foto. Salió muy bonito tu Sing. Muchas gracias. No le das muchas etiquetas en el súper. ¿Cómo que no le da muchas etiquetas en el súper? ¿Cómo así? Hola Luis René, ¿cómo andamos, bella? Dice, muchas gracias. Son los saluditos, Paul. Ya me voy. Sí, ya me estoy yendo. Estoy esperando un minutito para que se haga la horita completa y ya. Pero ya me estoy yendo. ¿Por qué pones carita de tristeza de nuevo? Ah, en Clash Royale. La gente que está activa, que es mi seguidor, por ejemplo, tú no eres mi seguidor. La gente que son seguidores, que están activos en los streams, les doy chance de entrar al clan y permanecen si juegan, si piden cartas, si hacen guerra de clan y todo eso. Pero si están inactivos mis moderadores, ahí sí tengo mods, ellos los van sacando a los que no están activos. Entonces, al ratito a ver si en la noche vuelvo a darle a Clash Royale y ya veo si dejo entrar a otros de ustedes. Pero eso sí, deben de ser pues seguidores. Hay gente que me está diciendo que si lo dejo entrar, pero no son ni seguidores. Entonces, pónganse en ese sentido pilas, ¿va? Gracias, Abrelito. Pues bueno, nos vemos al ratón. Se me cuidan mucho. Gracias por haberme acompañado. Les mando un besito. Eso nomás a pedo. Nos vemos al rato, ¿va? Aprovecho si van a comer y si no, pues si ya comieron, pues igual linda tarde, ¿ok? Nos vemos más de rato. Chao, chao. ¡Mua!